Estamos con Silvina Mariel, que hace un ratito se acaba de bajar del escenario. Muchas gracias por compartir esta nota con nosotros. Un año más en la plaza, 17 de octubre. La verdad que dentro de lo que es las grillas, en Berisso vos apostás a la cultura. Entonces queremos agradecerte antes que todo que apuestes también a esto del reencuentro también en la plaza. ¿Y cómo te sentiste vos el día de hoy en la presentación? La verdad, muy feliz de estar un año más compartiendo con toda nuestra gente de Berisso y de los alrededores que se viene acercando como cada año. Felices de que más allá de lo que estamos viviendo hoy en día se pueda seguir apostando a la cultura, tanto trayéndonos nosotros como otros chicos. Vino el domingo pasado Franco Ramírez, fue muy lindo y como siempre, como decís vos, siempre hay que apostar a la cultura de nuestra ciudad y del país. ¿Cómo te estás preparando para este año? Este año estamos a full, estamos con repertorio nuevo, incorporando temas, como digo yo, de otras regiones, estamos preparando polcas, estamos preparando por ahí zambas de otro estilo, estamos trabajando bastante y muy felices de poder seguir haciendo folclore. Y con respecto a lo que es la grilla, es como que siempre vos estás también rompiendo el hielo con dentro de las artistas que tocan en Berisso, y también representar conlleva también un desafío, porque es como decís vos, renovar repertorio, ver qué es lo que también para que vos te renueves, disfrutes también de la música. ¿Cómo te sentís vos de ese lugar? Desde ese lugar, muy agradecida, como decís vos, de representar en la grilla muchas de las artistas que de Berisso y poder estar en la mayoría de los festivales es un agradecimiento terrible, porque es muy importante representar siempre a la mujer folclórica en todo su sentido. Así que feliz, feliz como siempre. Éxitos para este 2024. Igualmente para ustedes. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.